buenas noches para toda la radio audiencia que nos siguen a través de Neutral FM. Como cada viernes, como es la costumbre, aquí está su toque de queda, Santo Domingo Trump Radio, con la participación de quien os dirige en este momento, el instructor Hinoa Contreras, y la coparticipación de Tommy Robaina. Hey, saludos, buenas noches, hermanos, colegas de nuestro transporte de vehículos pesados de la República Dominicana. Estamos dándole inicio a nuestro programa Santo Domingo Truck Radio. Hoy tenemos un contenido medio fuertecito, señores. A dar detalles más de los problemas que tenemos a diario. Y estamos aquí, que somos la voz del camionero. Y le hacemos la invitación que todos se unan, de busquen Neutral FM en YouTube o pueden seguirnos por todas nuestras redes sociales, que busquen Hinoa Contreras en Facebook y en Instagram, y Tomás Robaina o Santo Domingo Truth, como lo deseen buscar en Instagram, y ahí vamos a estar activos, señores. Nuestro colega y hermano Henry Méndez está en el salón de maquillaje todavía, pronto se nos unirá. Adelante, Hinoa. Bien. Aquí como cada viernes, llevándote todo el acontecer del mundo choferil de República Dominicana. Bien, la semana pasada estuvimos hablando sobre un caso que estuvo bastante picante, y fue esta coalición, ¿no?, que se produjo entre el camión y la guagua de estudiante. El autobús escolar. El autobús estudiantil. Y es algo que venimos dándole seguimiento a esto, ya que tenemos la información de que el conductor del bus lamentablemente perdió la vida. Pedimos a Dios Todopoderoso que esté llevando consuelo a su familia y que pronto puedan esclarecerse, ¿verdad?, cuáles fueron las real incidencias que provocaron este accidente. Esperamos en Dios que cosas como esta no vuelvan a pasar en nuestro país, y rogamos por el eterno descanso del conductor de ese bus. Bien, continuamos. Esto es Santo Domingo Truck Radio. Bueno, cuando el reloj marca las 7 más 15 minutos de la noche. Adelante, Tommy. Que Dios lo tenga en gloria, ese conductor de ese autobús. Lamentablemente perdió la batalla. Hay que ver las dos caras de la moneda, señores. Todo el mundo dice, que el camionero andaba como un loco, que el camionero anda como un loco. Lo primero, que hay que ver lo que pasó. Y hay que ver cómo pasó, lo que sucedió, porque el camión está bien que iba bajando, iba rodando. Es una carretera, para los que la conocen, tiene mucha curva, que por más que quieran, el camión no va a pasar de 50 o 60 kilómetros por hora. No estoy justificando que iba a esa velocidad. Y el conductor del autobús, lamentablemente, estaba parado en una curva, que todo el mundo sabe que pararse en una curva aquí en este país es un peligro. Aquí, donde quiera, las curvas no son para estacionarte. Lamentablemente, ese conductor de ese camión perdió el control del camión y se encontró con el autobús. No se sabe si estaba parado, si estaban corriendo, qué era lo que estaban haciendo, pero ya lo hecho está. Nadie se quiere accidentar, todo el mundo sale de su casa. Todo el mundo sale temprano, principalmente nosotros los conductores de camiones. Nosotros salimos y no decimos, yo voy a salir a matar 5, 6, 7 gente. Yo voy a salir a buscar el pan de mis hijos y de mi familia. Lamentablemente son accidentes y pasan donde quieran. Así que ya ustedes saben, lamentamos la pérdida de ese conductor de autobús, más las otras pérdidas también. Pero hay que investigar y chequear bien el asunto para seguir ese caso. Bien, hacemos un llamado a las autoridades correspondientes que tienen que ver con este caso, tanto también como a la federación y a los distintos sindicatos que tienen que ver con este tipo
¿Qué tiene que ver con este tipo? Ya que hemos tenido información de primera mano que el sindicato no se ha dejado sentir. Ni ninguna de las autoridades relevantes que tienen que ir en apoyo y en auxilio, tanto de este conductor como de la familia del fallecido, ninguna autoridad se ha dejado sentir, o sea, nadie ha dicho nada y esperamos que este caso no quede en el olvido, que sea uno más de tantos que se dan. Así es, señores. Señores, tengo aquí, ya cambiando el tema, tengo aquí nuestro hermano Marco de Meña Buspar diciendo que tiene un inventario nuevo, que tiene piezas, que llegaron un amplio inventario para motores Mercedes-Benz OM906 y OM460. El tipo tiene un inventario grandísimo ahí, que todos deben de acercarse a Meña Bus y Truck Park, señores. Estamos ahí mismo en Villa Juana, detrás del cementerio. Bien, momento de la pausa. En breve volvemos. Esto es Santo Domingo Truck Radio. Desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el Caribe, único programa en Latinoamérica que habla del sector choferil de conducción de máquinas pesadas. ¡Aquí nos vamos! Playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Repuesto Nueva Era. Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos. Cambio de aceite y mantenimiento. Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai. Estamos en la Avenida Coronel Juan María Lora, número 20, en Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel. Servicio a domicilio. Teléfonos 809-238-0830. Repuestos Nueva Era. Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. We'll be right back.
para disfrutar, refrescarse, estar cerca de la ciudad, tiene que ir a Villacampo RD. Tenemos grandes ofertas ahora en vacaciones y todo lo que resta del año. Usted puede separar su día, apartar su fecha, ponerse en contacto con los teléfonos que tenemos, seguir las redes sociales, @villacampo.rd. Bien, señores, seguimos desde los estudios de Neutral FM, haciendo diferencia en lo que es la radio. Tommy, ¿a quién tenemos para conseguir nuestras piezas baratas y donde no dicen no hay? M&A Bus y Truck Par, señores. Tenemos ahí un gran inventario grandísimo para piezas de camiones que llegó nueva para Mercedes-Benz, los OM460 y los 960 creo que son. Full. M&A Bus y Truck Par, todo lo que usted quiera para carrocería, Mercedes-Benz, Volvo, Scania, también autobuses, Hyundai, Marco Polo. Una gran rama de repuestos tenemos ahí, señores. Solamente de llegar a M&A Bus Par, señores. Estamos ahí en Villajuana, justamente detrás del cementerio. Debes de visitarnos y ahí estamos activos. Adelante, Innova. ¿Sabe, Tommy? Un tema que quiero tratar, y es que en los últimos tiempos, en los últimos días, hemos tenido mucha incidencia en lo que son las lluvias torrenciales. Y producto de eso también, hemos visto que esto ha sido causa de algunos incidentes. También un tema que quiero tratar, y es que lamentablemente hace unos días perdimos uno de nuestros amigos y fieles colaboradores, uno de nuestros conductores, el señor Esteban Sánchez. Lamentable caso. Lamentablemente, víctima de negligencia, ¿verdad? Este muchacho, un muchacho joven, lleno de salud, con mucho por delante, perdió la vida. Estaba ¿Y por qué hablamos sobre esto? Porque recuérdense, señores, que nuestro trabajo, nuestro quehacer, lo que nosotros hacemos a diario, hay algo bastante importante que después de Dios debe de ponerse en práctica siempre, que es la seguridad. Yo recuerdo que tenía un maestro que decía: Dios primero y seguridad al lado. Dios hace su parte, pero nosotros como humanos debemos hacer la nuestra. Y esto de la seguridad hay que ser un hábito constante. Aunque no entendamos que en el momento no debemos practicarla, siempre debemos estar seguros de lo que estamos haciendo y siempre debemos hacerlo con la mayor precisión posible y la mayor seguridad que se nos pueda presentar, que lo podamos hacer, señores, para evitarnos. Vamos a chequear cómo está el desgaste regular de la goma. Ya que una goma en mal estado al momento de la frenada, en un pavimento mojado, puede desencadenar situaciones lamentables. Vamos a revisar cómo están nuestros frenos. Vamos a hacer actos seguros de nuestra conducción. Recuérdate, amigo conductor, que el cinturón de seguridad es el dispositivo que te va a mantener una postura segura en caso de accidente. Esto es lo que va a permitir que tú no pierdas el centro de gravedad y salgas cruzado del vehículo. Vamos a utilizarlo siempre. Vamos a practicar seguridad, señores. Adelante, Tommy. Sí, señor. Debemos de cuidarnos y protegernos. Lamentablemente, este caso de este compañero
Por un poquito de negligencia que hubo de su parte, mire dónde terminó. Pero eso es para tomar conciencia, señores, lo que es una herramienta de trabajo, que son nuestros camiones, que con eso que trabajamos. Un simple palito que le había puesto la goma le había salvado su vida. Que Dios lo tenga en gloria a nuestro compañero. También, señores, recordándoles, señores, que el papá de los brilladores del país, Luigi Brillo, señores, para mantener y no a esa máquina chula, linda, hermosa, preciosa, bien cromadita, señores, Luigi Brillo. Saludo a Luigi Brillo. Siempre está con nosotros, siempre está conectado, siempre está activo. Y la gente fuerte se va a junte. Nos pregunta un colega aquí, Ezequiel Ortega, ¿cuándo es el próximo junte, Ezequiel? Tenemos junte el 18 en Yamasá, en Peralvillo. Ahí está la gente de Yamasá haciendo un corito. Vamos para allá a apoyarlo. Y este mega evento que será en el estadio de béisbol de San Francisco de Macorís, el estadio de los Gigantes. Ahí estará gran junte de Serie 56 y Trucking Live. La gente de allá, de Salcedo y San ahí. Francisco de Macorís. Este mega junte que habrá allá y no, ¿eh? Hay que ir allá. Sí, hay que ir a darse ese allá, show, darle ese seguimiento. Un tema que quiero traer, y es una denuncia que esto empezó. Esta tragedia se originó en el año pasado y todavía es la fecha que no se ha dado con el apresamiento de este individuo que le provocó la muerte a un hombre de trabajo. La persona se acercaron, que me pidieron que hiciera comentario, que nos hiciéramos eco de esto, se acercaron a mí la semana pasada. ¿Qué sucede? El joven Yeudi Canario fue asesinado el 28 de mayo del 2022. Esta muerte se origina en un centro cervecero donde se estaba jugando dominó. Y se armó una discusión por una cerveza. Oye, tomar lo que cuesta la vida de un hombre. Una cerveza. Una cerveza. Pues resulta, y viene a ser el caso, que la familia de este muchacho, de Yeudi Canario, ¿verdad?, van y ponen la querella. Y empieza el proceso de rigor que se hace en este caso. Hasta la fecha, el joven que le provocó la muerte a Yeudi está libre. Anda corriendo. Cuando la familia van al destacamento donde se querellaron, donde pusieron la querella, el oficial de turno lo que le dice es: atención país, mire cómo actúa la policía aquí en nuestro país. Claro está, actúan así con el que no tiene recursos. Lo que le dicen es que ellos tienen que ubicarlo, o sea, la familia del muerto tienen que ubicar a la persona que cometió el hecho. Y cuando ellos lo ubiquen, entonces dar parte a la policía para ella ir a apresarlo. O sea, el trabajo de investigación, el trabajo de seguimiento y de captura a un delincuente tiene que hacerlo el familiar del muerto. Así que trabaja lamentablemente la justicia de este país. Oye, oye, oye bien. Pues ya este caso, que fue en mayo del 2022, hasta la fecha, o sea, ya va a ser un año y algo. Ya tiene un año y algo. Y a esto no se le ha dado captura.
No, porque no tiene apellido. No, exactamente. No tiene apellido. No se le ha dado importancia. No, no fue un ser humano, no fue un padre de familia, no fue el hijo de alguien, ni el esposo de nadie. No, 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 no. Fue simplemente una persona que no necesitaba estar vivo, no necesitaba. Y lo indignante de esto, y lo indignante de esto, es que el joven que cometió el hecho, después que este muchacho está en el suelo, que lo hiere en primer lugar, después que está en el suelo, le propina varias estocadas y la multitud se quedó paralizada. Porque ahora mismo tú tienes una maldita situación y nadie defiende a nadie, ni nadie se aparta, ni nadie nada. Es más importante tomar un maldito celular y estar grabando. Por eso es que yo digo que nuestra sociedad como sociedad, colapsó hace rato que esto se pudrió. Lamentablemente está perdida nuestro hermano Hinoa. Así como tú estabas hablando de ese caso, estaba viendo yo uno ahí en las redes sociales, tú sabes que uno siempre para hojeando el teléfono. Y hay una joven, ella tiene alrededor hay como 10 cámaras de seguridad. Esas cámaras de noche graban a blanco y negro. Se ve cuando viene otra señora, le tira gasolina a la casa, le tira un fósforo, se prende, no se prendió bien, volvió como a gasolina y le tiró a la casa. Oye, salió todo claro en el video. La mujer ha hecho varias denuncias y cuando le enseña el video dice que eso no es suficiente prueba, porque para la justicia que eso es un video alterado, porque sale a blanco y negro, que no la pueden atender. Entonces, esa gente viene, toma represalias, agarra y acaban y se comen vivo esa mujer. Lamentablemente esa familia va a tener problemas con una gente que le hicieron daño. Oye, ¿hasta dónde llega la ignorancia, no? Le dijeron que esa llega, que no son pruebas suficientes su video. Nuestro asqueroso sistema de justicia, porque no se puede decir más nada. Aquí no hay justicia, para el pobre. No, aquí no hay justicia. Eso es injusticia, porque usted va a irse a querer y le lleva la prueba así, mira, me están quemando mi casa, me están tirando, porque el video se ve a blanco y negro. Dicen que no es prueba suficiente, que eso es eso, para ellos sale como video alterado, porque el video no sale a color, que sale a blanco y negro. Pero coño, tú estás viendo que la muchacha va, que sale frente a su casa, se le ve que sea blanco y negro y como sea, que le tira gasolina, la prende, se ve el fuego porque se ve la llama, se pone bajito y ella vuelve con más gasolina y le tira, que eso se iluminó ahí, ya tú sabes, de todo el tamaño. Y dicen que no es prueba suficiente. ¿Y sabes qué es lo que me duele? Que en los últimos tiempos, nuestros jóvenes son cada vez más violentos. En los últimos tiempos, nuestros jóvenes son más propensos a no superarse, a creerse la gran mierda, no a estudiar, porque le han llenado la cabeza llena de mierda. No, que ya son cada vez más propensos a caer en lo que son los vicios, a la mala vida. Tú ves las niñas que no tienen cuerpo, y todo está lleno de niñas, haciendo poses, provocando sexualidad, porque eso es lo que se está viendo en estos últimos tiempos. Y nadie dice nada, nadie se queja. Todo el mundo aplaude esa mierda.
Es muy raro en un barrio de aquí de Santo Domingo que no hayan uno y dos muertos, y son muchachos jóvenes que no llegan a 25 años. Esos casos que están pasando, dice nuestro Ministerio de Interior y Policía, nuestro honorable Chubasque, que esos casos de sicariato que están viendo en la calle, de delincuencia, son casos, son pequeños casos aislados que están pasando. A nuestro colega comunicador, Ramón Tolentino, se le tiran al mismo programa ya, unos sicarios, no sé si está aquí, creo que no se tuvo que ir del país porque él mismo dijo, no hay seguridad ni en el mismo canal, que estuvo haciendo unas denuncias ahí de unos delincuentes, una Pero lo cosa. malo de esta maldita mierda es que si tú coño te empantalona, si tú te empantalona y enfrentas a esos delincuentes y por manos del diablo mata a uno, hay que pagarlo como si fueran buenos. Ay, ay. Eso es lo malo de aquí. Eso es intocable. Esos son casos aislados, dice nuestro Pero queridísimo Chubasque. vamos a dejar esa vaina ahí para uno no estresarse. Vámonos a la Buenas pausa. noches, Alfred Pérez. Vámonos a la pausa. Buenas noches, Alfred. ¿Qué tal? Juan. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral Neutral FM. FM. Repuesto Nueva Era. Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos. Cambio de aceite y mantenimiento. Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai. Estamos en la Avenida Coronel Juan María Lora, número 20, en Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel. Servicio a domicilio. Teléfonos 809-238-0830. Repuestos Nueva Era. Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde.
para disfrutar, refrescarse, estar cerca de la ciudad, tiene que ir a Villacampo RD. Tenemos grandes ofertas ahora en vacaciones y todo lo que resta del año. Usted puede separar su día, apartar su fecha, ponerse en contacto con los teléfonos que tenemos, seguir las redes sociales, @villacampo.rd. Tenemos grandes ofertas para usted. Así que síganos en las páginas de todas las redes sociales y también nos puede contactar en el 809-805-3003, Villacampo RD. Ahora sí. Saludando, señores. Gracias por permanecer aquí en nuestro programa Santo Domingo Truck Radio por Neutral FM. Señores, recordándole a todos nuestros choferes de transporte de vehículo pesado de categoría 3 hacia adelante que tienen su sindicato. Todos los choferes tienen su sindicato. Si Chotrabepe RD, señores, si Chotrabepe es el único sindicato de choferes que avala por tus derechos, que siempre estás disponible para ustedes. Y he estado defendiendo si Chotrabepe al chofer, sea o no sea miembro, que deberían de acercarse los choferes a ese sindicato y conocerlo un poquito más y afiliarse, señores. Un sindicato de choferes que está luchando, está batallando por el bienestar del chofer, señores. Acérquense a Chotrabepe, está en Jaina, ahí frente al destacamento, en el segundo piso, y en Boca Chica también, en Puerto Plata, en Pedernales, en Santiago, están donde quiera. Te busca Chotrabepe RD y ahí se va a encontrar con todos los puntos de ubicación para que se pueda afiliar y así defender sus derechos. Adelante, nuestro Master Driver, y Noah Contreras. Bien, seguimos aquí con los comentarios del instructor y Noah Contreras, quienes hablan en este momento. Bien, Medina, un tema que Electra, quería saludo, hablar. Alfred Pérez. Un tema que quería hablar es... Todos sabemos lo que es un diferencial, ¿no? ¿Sabe lo que es un diferencial, Tommy? Bueno, yo tengo entendido, si no me equivoco, el diferencial es lo que está en la parte de atrás del camión. Lo que está en la parte de atrás del camión. Y ahí están las dos pelotas, porque ahí que vienen de un diferencial, que muchos dicen los ejes y de dos ejes. Ok. ¿Y cuál es la función de este dispositivo? La función de un diferencial, hay una combinación entre transmisión y diferencial. Okay. Eso hay que tener el torque y la fuerza. Ok, esa es la función. ¿Alguien del público sabe cuál es la función del diferencial? Tenemos primera pregunta para el dispositivo electrónico que vamos a estar rifando para el próximo viernes. Estaremos rifando una tablet aquí a través de Santo Domingo Truck Radio. Atención, señores, una tablet. Y Noah tiró la primera pregunta. ¿Qué es un diferencial y cuál es su función? Tito, hermano mío, gente fuerte, sangre camionera del este. Un saludo para Tito. Andy Josué Soriano dice aquí, estamos activos controlando la 6, la 14, la 18, la negrita. True Roa se unió a este chat. Dice nuestro querido amigo Carlos Javier Sufrón Rodríguez. Buenas noches para todos. Ustedes que transmiten por SIM, excelente, hermoso programa. Lo que conduce, que están al día con ellos, compartiendo todos los días. Señores, Inoa. Compañero, hermano. Inoa, Alberto Ramos, saludando. DGC va a hacer unos operativos
Sobre las licencias, los choferes que anden en patanas con licencia categoría 3 van a tener problemas. Los choferes de carro que anden sin licencia, va a tener que andar con su licencia correcta. Los choferes que andan en camiones rígidos, dígase Daihatsu, camiones M2 y cosas así. ¿Para cuándo es si este tiene operativo? Categoría 2, va a tener problemas. Creo que ya arrancaron ellos después de esta problemática por la edad del conductor que tuvo el accidente, porque siempre toman carta en el asunto después que pasan después las cosas. Después que pasan los hechos es que se toma carta en el asunto. La pregunta que deberíamos hacernos es la siguiente. Ok, esta iniciativa es buena. Sí, la veo buena. Esta iniciativa es buena, ok. Pero la pregunta es, ¿vamos a seguir o solo es una cosa momentánea? Todo aquí es de momento. Aquí un hoyo tapa otro. Hoy es el tema del chofer. Y mañana ya ese tema del chofer se está desviando del asunto por la metida de pata que dio la policía ahí en San Francisco de Macorís, creo que fue con el tiroteo que le entran a tiro a un carro sin saber lo que era, porque ellos sospechaban que eran unos delincuentes. Y eso fue en Nagua. En Nagua, sí, o sea, perdón. Dice Andy José aquí, un diferencial es un conjunto de ruedas dentadas y su función es hacer tracción para realizar un movimiento. Estuvo bien la primera parte, que siga buscando información. Adelante, Andy. Volviendo al tema, y no a los conductores que se pongan al día con sus licencias, porque si lo agarran y no andan con la licencia adecuada, no vengan a gritar que la MEN está abusando, que el Intran está abusando, porque ya lo advirtieron. También queremos hacer un llamado a los agentes que vayan a hacer esto operativo, ¿no? En primer lugar, señores agentes, recuérdense que ustedes están para velar y proteger a la ciudadanía, independientemente de cualquier tipo de inconveniente. No queremos maltrato hacia los choferes, no queremos maltrato. Que un conductor se ponga agresivo o cualquier cosa, recuerde que usted está llamado y entrenado para lidiar con ese tipo de situación. Sí, porque ellos actúan atento a autoridad. Usted no está ahí para ejercer autoridad, usted está ahí para colaborar para la solución de la problemática del tránsito en Santo Domingo o en República Dominicana. Queremos hacer un llamado con esto a los agentes de la DGC. Todavía lo digo, no están haciendo buen trabajo. DGC y el Intran todavía no están haciendo un buen trabajo. Tienen que organizarse, tienen que dejar su ego, que nosotros somos la autoridad. Aunque sean la autoridad, ustedes deben de aprender a ser autoridad, porque hasta ahora mismo no están haciendo autoridad, están haciendo atropello y abuso contra los conductores. Y no, dice aquí Medina Electriaire que el diferencial es la parte que atribuye la fuerza motriz hacia las ruedas y la que ahora, a la hora de rodar, mantiene en absoluto control del vehículo. Va más o menos por ahí, pero hay cierta diferencia. Va más o menos. No. Recuerden, señores, la pregunta en cuestión para el próximo viernes. ¿Qué es un diferencial y cuál es su función? Lo que se quieran ganar esa tableta, señores. Atención los estudiantes míos. Quienes tomaron los entrenamientos cuando impartíamos, saben qué es un diferencial y para qué se usa. Que eso se lo decía, o sea, ¿cuál es la función del diferencial? Yo fui estudiante tuyo.
Bueno, tú no puedes participar en eso. Atención, eso, atención, atención, gánate tu tablet. Por eso yo di mi respuesta. Dice Andy Josué Soriano, permite que las ruedas motrices giren a distancia, velocidades, evitando así problemas de tracción en las curvas. Esa es la función. Va por ahí, va por ahí. Va por ahí. Va por ahí. Bueno, señores, nos vamos a ir a la pausa, en breve regresamos. Momento de la pausa. En breve volvemos. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Repuesto Nueva Era. Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos. Cambio de aceite y mantenimiento. Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai. Estamos en la avenida Coronel Juan María Lora, número 20, en Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel. Recuerden, señores, que esto es Santo Domingo Trost Radio por Neutral FM. El concepto nuevo de la radio digital. Primer y único programa de Latinoamérica que habla del sentir choferil del camionero en cuestión. Adelante, Tommy. Tommy, ¿qué tenemos en Ecuador para los días 1 y 2 de julio? Sí, señor. Tuvimos unos colegas ecuatorianos que nos tuvieron comunicando a nosotros que ellos tendrán su gran competencia de cabezales 1 y 2. Eso será ya en Sáchilas, Ecuador. Le hacemos una invitación a todos sus colegas que se den a ese gran evento que se da súper, súper, súper bien. Eso son una carrera de camiones tipo dragueo. Le dan duro para adelante, ya tú sabes, así mismo como le dan para adelante y no, tienen que volver para atrás. Esa carrera de cabezales se da ya en Sáchila, Ecuador. Deben asistir a esa gran carrera, 1 y 2 de julio. Invitamos a toda la diáspora dominicana y a todo nuestro colega de allá de Ecuador que se den cita el 1 y 2 en Sáchila para este magno evento que se va a llevar, competencia de tractos camiones de cabezales. De cabezales, haciendo una especie de dragueo.
Ahí te manda saludos Carlos Sánchez y nuestro hermano de Tomás Electrónica, lo más fuerte de Boca Chica y toda la zona aledaña, señores. Oye, el papá de la luz por ahí. Si tú tienes problemas con tu camión electrónico, llega Tomasito Electrónica, papá. El tipo es duro metiendo mano. Duro, 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 duro. Así mismito. También... Mario Bartolo dice, ¡Ey, Mario! Yo amo negro. Recuerden, señores, la pregunta en cuestión. ¿Qué es el diferencial y cuál es la función? Gánate tu tablet. 0 kilómetros, nuevecita. Así mismito, señores, recordándole. Para el próximo viernes. Y Noah, pero cuando tú vas para allá, para esa zona del Cibao, ¿dónde es que tú te deleitas culinariamente? Oh. La cocina del camionero. Oiga, mi hermano, mira, usted quiere darse vida comiendo y darse su buena papiada de lo que usted quiera con su gran variedad que tiene el señor para la cocina del camionero, señores. Eso está aquí en la autopista Duarte, ya llegando, ¿cómo que se llama ese sitio? No, esto en vivo, señores. Sabana del Puerto. Sabana del Puerto. He ido, ya he ido unas cuantas veces, muy buenas atenciones ahí de ese personal, que muy, muy, muy buena atención. Lo primero que tú llegas ahí es, toma tu café, tu buena comida, y si dice que va de parte Santo Domingo True Radio, le dan otro café. Adelante, Innova. Bien, señores, apoyando a lo que es nuestro gremio, ¿no? Ese comedor es de uno de los muchachos, no logro identificar de qué grupo. No sé si es completamente de él o tiene acciones. Yo lo que sé es que es de un colega nuestro. Y vamos a darle apoyo a ese proyecto, que es el proyecto de todos. Y si va de parte de Juan Mercado allá, ay, 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 ahí que tiene buena atención. Nada más tienen que mencionar el nombre de Henry Méndez, que ahí se le sobra todo. Le damos, señores, la bienvenida, saludos y bendiciones. Ahí se unió Camioneros 911, saludos Iván. Cabecilla ese grupo, excelente grupo, Camioneros 911. Es un grupo, señores, de WhatsApp, que mantiene todo... Los que son camioneros que están en el grupo saben las informaciones que pasan ahí, señores. Un grupo importantísimo, todos los acontecimientos que pasan en toda la carretera de nuestro país automáticamente llegan ahí, porque es una red que está conectada con el conductor del país. Y también está en ese grupo tenerse nuestro querido Capitán Urtecho, que da la información desde el aire para estar más comunicado. Bendiciones a esa gente de Camioneros 911. Muy buena labor que están haciendo. También, como seguíamos comentando con algunos de los temas de seguridad en cuestión, hablábamos ahorita del cinturón de seguridad. Bien, pero hay un tema que quiero tocar. Ya que se está hablando de lluvia, y no nos vamos a cansar de repetir sobre la mala práctica que tienen algunos conductores, tanto de vehículos livianos como de vehículos pesados, que algunos ponen las intermitentes cuando está cayendo mucha agua. Hemos decidido dedicarle esta parte del programa a lo que es seguridad vial. Queremos decir lo siguiente. En primer lugar, le estamos dando un mal uso a estas luces, ya que estas luces son únicas y exclusivamente para parqueo o para estacionamiento. Segundo, estamos atentando contra la seguridad de los otros conductores, porque esas luces parpadeantes, ligado con la gota de agua que caen en el parabrisas de los vehículos, tienen un resultado enceguecedor para el vehículo que viene de detrás de usted. Tercero,
La problemática de tener esta luz intermitente puesta, ya sea en autopista o en el casco urbano de la ciudad, es que si usted va a hacer un cambio de carril, el conductor no percibe para qué lado de la carretera usted va a cambiar porque no le está avisando. Y ahí quería caer, Tomás. Ya como este es un programa que busca educar al colectivo nacional sobre lo que es la conducción profesional de vehículos, quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos tipos de luces trae un vehículo? ¿Quién Ahí sabe acá? está la pregunta, señores, nuestro hermano Inoa. Dice aquí Inoa, Luis, mi Robles, buenas tardes. Camionero 911, bendiciones, gracias, hermano. Dice Carlos Sánchez, un diferencial es un elemento mecánico que permite que las ruedas derecha e izquierda de un vehículo giren a distancia. Velocidad según este encuentre tomando las curvas hacia un lado o hacia el otro. Dice aquí. Bien, miren, para que no se confundan con eso del diferencial, vamos a estar dando la respuesta al final del programa, pero lo que me interesa saber es cuántos sistemas de luces hay. Dice Joan Monegro, hay dos sistemas de luces. Para ti, Tommy, ¿cuántos sistemas de luces hay? Bueno, están las intermitentes, están las luces rojas que cuando el camión está encendido que te indica, están las luces rojas que cuando tú pisas el freno tú sabes que se enciende, están las blancas que son de reversa, las amarillas que son las intermitentes para tomar un giro a la derecha, un giro a la izquierda, o cuando estás estacionado dando la luz de advertencia que estás estacionado en un lado, que son las intermitentes. Okay. Presten atención. En todos los vehículos, Dice Luis Robles aquí, luces de reversa, luces de posición, luz de freno, luz intermitente, luz baja, luz alta y luz de niebla. ok, hay tres tipos de luces. Ese joven que acaba de comentar mencionó uno de los tipos de luces. Luces de reversa, luz de posición, luz de freno, No, se luz. dividen en tres. Se dividen en tres. Están las luces de iluminación, que son las luces que encendemos cuando vamos a manejar de noche. La ¿Ok? delantera. Luz baja, luz alta. Eso es iluminación. Luego de esto, están las luces de señalización o de advertencia, que son las luces que tú, cuando tú pisas el freno, acciona el freno, ¿verdad? Dan una advertencia de que tú estás frenando. Cuando tú pones las intermitentes, dan una advertencia de que tú estás parqueado. Cuando tú pones la direccional, advierten de que tú vas a hacer un giro en el sentido que la direccional está puesta. Dice Andy, son tres tipos de luces. Dice Camionero 91, luces preventivas. ¿Ok? Pero hay una luz que pocos conocemos, que es la que ese joven comenta, que son llamadas luces de posición. Y ahí es donde quiero llegar. Por ejemplo, tú ves cuando tú enciendes tu vehículo, tú ves cuando tú enciendes tu vehículo que pone el primer toque de la luz. La luz es trasera, la luz es roja, ¿encienden? Sí, todo y prende una bajita adelante también. Exactamente. Entonces, ¿qué indica esto? Dándote posición, entonces. Esto indica la posición en la que está el vehículo. Si está de frente o está de espalda. Esas son las mismas también que dice Caminero 911, luces preventivas. Exacto. Pero también estas luces indican en la posición en la carretera, o sea, a qué distancia va tu vehículo
del vehículo que va delante de ti. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque estas son las luces que se deben utilizar cuando está lloviendo. Hello, ¿están aquí? Estas son las luces que deben utilizarse cuando está cayendo agua. Bien, continuamos con los comentarios luego de la pausa. Bendiciones, bendiciones para los rompecoplings de Palenque. Bendiciones. Team Metecopling también, dice el camionero, uno de luces preventivas, luces de posesión, luces diurnas, luces de cruces y luz de carretera. Muy buena respuesta de Andy. Muy buenas respuestas. Recordándole, señores, también que aparte de todas esas luces, señores, recordándole que cada vez que prenda su camión, hágale un 360, póngale cintas reflectivas, que en cualquier momento la electricidad falla y se nos puede ir la luz de cualquier camión, de cualquier equipo, pero queda la cinta reflectiva, que la cinta reflectiva está con un fósforo que prendan, se ve a kilómetros. Eso nunca debe faltar. Mi hermano mío, Oscar RD, bendiciones, la gente fuerte y dura de Boca Chica. Mi hermano mío, Oscar, la gente buena. Tomás del diablo, un momento de la pausa. Te corriste. Oh, pero yo pensé que estaban en pausa. No estamos en pausa, no ahora, vamos a la pausa. Momento de la... El playlist musical más actualizado. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva está en Neutral FM. Repuesto Nueva Era. Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos. Cambio de aceite y mantenimiento. Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai. Estamos en la avenida Coronel Juan María Lora, número 20, en Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel. Servicio a domicilio. Teléfonos 809-238-0830. Repuestos Nueva Era. Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde.
para disfrutar, refrescarse, estar cerca de la ciudad, tiene que ir a Villacampo RD. Tenemos grandes ofertas ahora en vacaciones y todo lo que resta del año. Usted puede separar su día, apartar su fecha, ponerse en contacto con los teléfonos que tenemos, seguir las redes sociales, @villacampo.rd. Tenemos grandes ofertas para usted, así que sí. Bien, señores, recuerden que esto es Santo Domingo 3 Radio por Neutral FM con la participación de Tommy Robaina. Hey, buenas noches. Coño, me corrí ahorita y no me hizo pasar ahorita de los comerciales ahí. No, ni cuenta me di. Cuando dijo no vamos a la pausa, seguí. Saludo a Luigi Brillo. Saludo a Luigi Brillo, nuestro hermano Luigi Brillo. Para mantener su camión lindo, bello, hermoso, precioso, brillado, excelente, 1A. También hacemos trabajos de tuneando camiones. Ahí nosotros para preparamos visera. Pues, oye, una gama de reparaciones en Luigi Brillo, señores. No, adelante, Innova. Recuerden, señores, que pueden contactarnos a nuestro número en cabina e interactuar directamente con nosotros. Nuestro número de cabina. Bien, continuamos con los comentarios. Hay un parqueo ahí grandote. No me vas allá. ¿Qué pasó? ¿Llega la gente? Yo voy para allá. Bien. Señores, recuerden que esto es en vivo y que hoy tenemos la participación de los muchachos de Monte Plata. De Yamasá Truck. Estarán aquí en cabina con nosotros, comentándonos y haciendo vida. Comentándonos y haciendo vida social aquí con nosotros en cabina, los muchachos de Yamasá Truck. Muy buena noche. Tenemos con los muchachos, en breves momentos, los muchachos de Yamasá Truck estarán en cabina aquí con nosotros, compartiendo las informaciones de cuándo se creó el grupo y cuál aporte le han hecho ellos a su comunidad. Aquí estamos y no nos vamos. Esto es Santo Domingo Truck Radio. Dice Joan Monegro, hermano, ¿cuál de los dos? Los dos diferenciales, el de adelante y el de atrás. Si el de adelante es doble eje o si el de atrás es de un eje. Joan, la pregunta es simple. No importa que sean dos diferenciales o sean tres diferenciales, ¿cuál es la función? El diferencial, no importa la cantidad que sea, va a ser una función en específica. ¿Ok? Y el diferencial no deja de ser un diferencial. Bien, saludo para Francisco Sambor Batista, Melvin Isabel, Luz María Álvarez Carrasco. Buenas noches, mi hermano. Buenas noches, mi papá. Gusto saber de ti. Bien, momento de la pausa. En breve volvemos. Recuerde la pregunta en cuestión para el próximo viernes. Si en dado caso no te puedes comunicar con nosotros, puedes escribirnos directamente a nuestras redes, @InnovaContreras, mi Instagram, me puede encontrar en Facebook como Junior Innova, y ahí me puede escribir y darme tu respuesta. Estamos aquí, momento de la pausa. El playlist musical más actualizado. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva. Está en Neutral FM.
Repuesto Nueva Era. Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos. Cambio de aceite y mantenimiento. Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai. Estamos en la Avenida Coronel Juan María Lora, número 20, en Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel. Servicio a domicilio. Teléfonos 809-238-0830. Repuestos Nueva Era. Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Para disfrutar, refrescarse, estar cerca de la ciudad, tiene que ir a Villacampo RD. Tenemos grandes ofertas ahora en vacaciones y todo lo que resta del año. Usted puede separar su día, apartar su fecha, ponerse en contacto con los teléfonos que tenemos, seguir las redes sociales, @villacampo.rd. Tenemos grandes ofertas para usted. Así que síganos en las páginas de todas las redes sociales y también nos puede contactar en el 809-805-3003.
Bien, señores, esto es Santo Domingo Truck Radio con la excelente visita de los muchachos de Yamasá Truck, un grupo de camioneros jóvenes que están dando mucho de qué hablar y tienen mucho que aportarle a lo que son las plataformas digitales con su grupo de WhatsApp Yamasá Truck. Adelante, Tommy. Adelante, señores. Buenas noches por aquí de nuevo. Disculpen los comerciales. Estamos recibiendo los muchachos del Team Yamasá Truck, que está aquí el flaco a la cabeza. Vamos a preguntarle los nombres a los muchachos. ¿Cómo es su nombre? El mío. Sí, señor. El mío es Luis Jenner de la Cruz Mola y me dicen el flaco. ¿Cómo es su nombre? Luis Jenner de la Cruz Mola, alias el flaco. Alias el flaco. ¿Y el suyo? Mi nombre es Benacel Leonardo Ruiz. Alias el gordito. Okay. El mío es José Miguel Leonardo. ¿Y el del joven que está atrás? El mío es Christopher Beltrán Ruiz, alias el guardia. Una pregunta, muchacho. Una pregunta. ¿Qué le motivó a ustedes a inclinarse por el área de vehículos pesados cuando ustedes son muchachos jóvenes, ¿no? Con, no voy a decir ni que con mucho futuro por delante, pero sí que si decidían irse por otra área, créanme que tienen lo que ya uno no tiene, que es la juventud y el deseo de superación. Entonces, ¿qué lo motivó a ustedes inclinarse por estas ramas? Bueno, a mí mismo fue, el papá mío antes, tiene 4 años, va a cumplir 4 años que murió, era maestro constructor. Ok. A mí nunca me llamó la atención eso. Y todo el tiempo hay un amigo mío que ahora reside en los Estados Unidos, y yo me enganché como ayudante con él. Ok. El papá mío todo el tiempo, hacer un pleito que no, que ponle atención a esto, que esto deja su dinero, yo, no, lo mío ya es esto. Y ahí, aquí estamos. Ok. ¿Y a ti qué te motivó? Tengo la vida entera andando con mi padre mío, un camión ahí. Y no hemos quedado ahí. Ok. ¿Y así también te motivó tu papá era camionero? Eso es una trayectoria porque somos hermanos. Ok. O sea, prácticamente no de sangre, como dicen, pero yo soy más o menos, aunque soy un poco más pequeño, voy siendo la cabeza. Y es una trayectoria porque el papá de nosotros, eso fue lo que nos enseñó. Le enseñó a manejar vehículos pesados. Sí, como usted dijo desde el principio, que no es una algo que nosotros elegimos por, porque, ¿cómo decir? De gusto. Que, sí. De gusto, sino que eso fue lo que nosotros conocimos desde que empezamos trabajo y eso. Ok. Y bueno, ya nos fuimos por ahí. Una pregunta más que le quiero hacer. ¿Cuántos años ustedes tienen? Yo tengo 22 para 23. 22 para 23. ¿Y tú? Tengo 18. 18. ¿Y tú? Yo tengo 31 años para 31. ¿Y tú? 21. 21, 21 años. Estamos de cumpleaños. Felicidades a estos muchachos. Una pregunta que le quiero hacer, mis hijos. ¿Usted entiende y saben el compromiso que conlleva operar un camión? Que no solo es la parte bonita, porque los camiones tienen algo que se puede decir que es un romanticismo. Es una vida de aventurero, se conoce, se disfruta, se nace para esto, pero también no podríamos decir que envuelve un lado oscuro, pero también tiene su sacrificio. ¿Y ustedes están dispuestos? Estamos luchando. A aceptar ese reto. Estamos luchando y seguiremos luchando hasta cumplir. Recordándole que un camión es una herramienta de trabajo que aprendimos a conducir, pero debemos de tener una super responsabilidad con los demás, porque andamos en la calle a pesar de corta edad que tenemos. Tenemos que tener la conciencia en qué andamos conduciendo. No es un juguete,
No es un carrito, no es una bicicleta, no es, es un camión. Más que los tipos de camiones que ustedes manejan, son camiones que cargan agregados. O sea, que lleva el peso del camión y lleva el peso de lo que ustedes llevan encima. Siempre conduzcan con precaución, con cuidado, siempre cuiden el que esté en la carretera. Y todo lo que pase es a responsabilidad de usted, que cae. No fue de que se me metió, que me frenó, que yo no lo vi, que ahora mismito no son excusas. Lo primero que van a decir es un muchachito que anda ahí y no sabe lo que está haciendo. Y muchas personas están equivocadas con eso. Ese muchachito que usted ve en ese camión, usted lo está viendo que anda de una corta edad, anda conduciendo. Ya sacó su permiso para poder conducir ya, y está calificado para andar en su equipo. Nosotros les exhortamos que tengan, que lo hagan con toda la responsabilidad y el cuidado del mundo. Aparte de tener responsabilidad, lo que queremos decirles es que sean profesionales en el ejercicio de su función. Si los límites de la carretera es de 60 kilómetros por hora, eso no quiere decir que usted tiene que ir a 60 kilómetros por hora. Porque le quiere decir que usted debe mantener una velocidad por debajo de los 60 y por encima de los 50. ¿Usted está entendiendo? Entonces, es como decía el señor Tomás Robaina, cuando yo lo veo a ustedes, grupo de jóvenes, me acuerda mucho a mí, cuando yo empecé en esto, hace 20 y tantos años ya. Ya me he hecho viejo en esto de la conducción de vehículos pesados. Y quizá tenía el mismo deseo y la misma voluntad que tienen ustedes. Y quizá el mismo amor. Y quizá la misma fiebre. Dice la gente de Camionero Nuevo 11, a través de los años muchos conductores lo han hecho bien porque así lo decidieron. Está en ti la decisión de hacerlo bien. Excelente mensaje. Gracias, Camionero 911. Más Autoservice le dice saludo, equipo, muchas bendiciones. Señores, estamos aquí. Vemos que ustedes tienen su primer junte ya como grupo. Veo que el 18 tienen su primera actividad ya en el Player de Peralvillo. Que cuénteme sobre esa actividad, señores. Bueno, esa actividad, por ahora estamos con el pie derecho parado, metiendo mano hasta decir ya. Yeah. ¿Y a qué se debe esta actividad que ustedes tienen como Yamasatro? Bueno. Antes de que me conteste, ¿de dónde viene la iniciativa de hacer este, no tanto un grupo de WhatsApp, sino un grupo de conductores, verdad? Y darle este nombre de Samaná Truck. ¿Quién toma la iniciativa y de dónde nace esto? Mira, yo estuve hablando, yo siempre he seguido la página de los Rompecrucetas. Ok, del Flaco. Sí, del Flaco. Muy personal. Un saludo para nuestro querido amigo el Flaco, que siempre está dando apoyo. Muy personal. Y motivando. El Flaco, cuando me entró al grupo, me dice, pero ¿y usted no tiene muchos camiones allá? Le digo, claro, aquí hay muchos. Me dice, pero créate un grupo de WhatsApp. Me fui por ahí, creé el grupo, después creé la página de Instagram. Ok. Y comenzamos a meter mano por ahí. Pero que allá la mayoría de nosotros los muchachos bregamos con camiones. Somos todos jóvenes ya. Ok. Ya la mayoría de los camioneros, ya vamos a decir avanzados, ya han ido toditos retirándose. Lo que vienen subiendo somos nosotros la juventud. Okay, viene una generación joven que ha dicho, estamos aquí, vamos a seguir levantando y apoyando al pueblo de Yamasá. Sí, sí. La comunidad de Peralvillo. Peralvillo, la gente mía de Peralvillo, esa gente de todo el tiempo, apoyo fuerte. Mucha curva. A la gente de Peralvillo ahí, de parte de Yamasá Truck. Mucha subida, mucha curva, mucha subida que hay por ahí, porque ya he visitado Peralvillo varias veces. Sí. Bien, entonces, te llama la atención esto, por iniciativa del Flaco, de los Rompecrucetas. Sí. Que ¿quién es que te da la idea? Y ya esto de este junte que ustedes quieren realizar,
¿Qué día es, Tommy? El 18 de El 18 de este mes. El 18 de este mes. ¿Con motivo a qué se hace esto? ¿Con motivo de darse a conocer? ¿Que bajen los camioneros? Sí, nosotros mayormente darnos a conocer porque allá nunca se hubiera visto algo así. Okay. Allá nunca se hubiera visto, de que, ¿cómo te explico? De que esa sociedad así que uno se conozca, vamos a decir, como quien dice ya con el país entero. Porque okay. Ya uno lo conoce como quien dice todo el mundo. Bien. Entonces ya nosotros queremos darnos a conocer y seguir fluyendo más allá. Seguir fluyendo y captando más personas jóvenes. Claro. En primer lugar quiero agradecer, muchachos. Quiero agradecer porque habiendo tantos jóvenes que nos lo está arrebatando, la droga, la prostitución, la delincuencia nos lo está llevando, tener un grupo de muchachos jóvenes que todavía solo uno alcanza los 30 años, todavía un muchacho de unos 20 y pico, y que estos muchachos están trabajando, sacando al país hacia adelante, eso es digno de admiración y sacando a su comunidad. Así que soltamos a las autoridades que lleven programas de capacitación para estos jóvenes. Tomás y yo estamos en pleno, ¿no? De servir. En toda disposición de servirle en cuanto a estos muchachos quieran. Y para adelante, mis hijos, que el cielo nos sea. Charla de concientización, de manejo, precaución y cuidado, manejo ofensivo. Bien, entonces, el objetivo de este junte es promover la fraternidad entre el gremio choferil de Yamasá Truck y los gremios choferiles del país. La pregunta, ¿a quiénes ustedes invitan para allá, para su junte de Yamasá Truck? Bueno, allá, vamos a decirte, esto está... Estás quemando por todos lados. Estamos escuchando en las redes que se está rompiendo. Ahí me llamó... Estuve conversando con mi amigo Wander Familia, la gente de Grupo Familia. Me estaban pidiendo que cómo funciona el grupo, que cómo ellos están. Ellos tienen una rifa de un camión, como les estuve diciendo ahorita. Entonces me dijeron que van a participar en el evento, van a llevar sus unidades, van a estar allá promocionando su rifa y apoyando a los muchachos de Yamasá Truck. Sí, yo estoy hablando con Wander también. Ellos en día atrás estuvimos hablando por WhatsApp sobre eso. Y con la gente Nicolás también. Repuesto Nicolás. Ok, una pregunta, hijo. ¿Qué tipo de unidad tú manejas? Andamos una volqueta. ¿Una volqueta qué, amor? Sí. Dame la relación de ese camión. Camión, un C15. Ok, un C15. Una 8 y 68 atrás. Una 8 Lolo, una 8 normal. Una 8 Lolo. Una máquina este muchacho. 411 atrás. Sí. Anda una máquina responsable. Anda en una máquina. Yo me imagino que tú quieres ese camión más que la mujer tuya. Ay, eso sí. Es bueno. Ay, tranquilo, espera. Entonces, allá de... una pregunta ya a nuestro gordito, como lo bautizó Inoa. ¿Cuál es tu máquina? ¿Qué tipo de camión y qué relación tú tienes? Para niños. Uh-huh. Careniño, que volqueta, cabezote, volteo. Un volteo, un careniño. ¿Qué tipo de motor tiene, sabes? No sé. Eso no te la sabe. Mayormente ese camión viene con una Fuller. No, trae un E7, trae 2090, 2080. Una 8. 8 Lolo. Una 8 Lolo y algunos traen la Fuller y la 2180. No, careniño no te sé, además si la cambia, careniño no viene con transmisiones más y torque. Una 8 así. Una 8 Lolo, una más y torque que la 2090 mayormente. Y 100 cabezotes trae la 2180, una de las mejores, 2180, una de las mejores transmisiones que hay. Y sabes que es un camión responsable, sí. Que no se te quede en ningún lado. Sí. Pero no el camión, eso es el piloto. Que tiene que ser responsable. Es un muchacho joven y sabemos que tiene que cuidar y proteger a los demás en la calle. Para no caer en boca de los demás como estamos ahora mismo. Y nadie ahora mismo, ninguno de los camioneros, quisiéramos tener, está metido en el zapato donde está el joven que tuvo el accidente en Atomayor. Que... Una pregunta, ustedes como conductores jóvenes,
¿Qué ustedes podrían aportar o podrían decir sobre ese accidente que tuvo ese muchacho que también era bastante joven, o es bastante joven? 24 añitos apenas. Se vio envuelto en esa situación. ¿Qué ustedes tienen que decir sobre eso? Mira, yo tengo algo que decir. Mira, mayormente ahora mismo la juventud, no me voy a sacar, pero yo nunca he bregado con eso. La juventud ahora nada más piensa en juca, en un vape. Y ellos piensan que eso no le hace efecto, que eso no le sube a la cabeza. Y lo que viven envuelto en eso, ya tú sabes que ahora mismo como están las autoridades, a ti te agarran y te hallan con un vape, una vaina, y tú tienes un accidente, tú vas a coger tu casa y normalito. Porque ¿qué es lo que ellos van a decir? Que tú andas en drogado. Hay muchos conductores que lo ven insignificante, que andamos con un vape, muchos dicen que esto y que lo otro. Pero lo catalogan como ilegal. Es que hay que ser responsable con tu trabajo. Eso de un vape, una juca, una vaina, eso es para tu momento de ocio. O sea, cuando tú no estés ejerciendo tu función. Y le voy a dar un consejo, muchachos. Cuando usted no respeta su trabajo, usted no respeta a su familia. A nadie. ¿Y por qué le digo cuando usted no respeta su trabajo, usted no respeta a su familia? Porque el medio de sustento para tú sustentar a tu familia te la da tu trabajo. Y si tú no cuidas tu trabajo, vas a perder tu familia. ¿Usted está entendiendo? Entonces, debemos de ser profesionales cuando estemos ejerciendo nuestra labor, nuestra función. No importa la edad que tú tengas, si tú haces las cosas bien. Yo empecé a manejar con menos edad que ustedes. Y gracias a Dios vine a tener accidente después de viejo. Yo tengo la misma edad. Lo que yo tengo manejando, lo tiene el de edad ahora mismito. ¿Usted está entendiendo? Y no manejando ahora. Manejando antes, cuando no había camiones ni siquiera, ni tampoco había carretera. No, porque ahora que han salido camiones, que antes lo que había era camioncito para resolver. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Los principios no se pierden. El camión que salió hace 30 años tiene los mismos principios de conducción que el último camión que salió en este año. ¿Usted está entendiendo? Si tú no amarras bajando, no hay que empare un camión, por más moderno que sea. Hay que amarrar, tiene que asegurar, y si antes de usted comenzar a bajar. Asegúrese. Y antes de usted comenzar a subir, usted tiene que agarrar y también encaizar su camión. Entonces, y ponerle su camión que lleve. No pierdan esos principios. Los camiones no son para correr. Si los camiones fueran para correr, tuvieran más de 260 kilómetros en el TV. Y Noah, que hubiera pita para correr. Y Noah, tu primera pregunta cuando tú impartes la clase, ¿qué es un camión? Exactamente. ¿Qué es un camión, y Noah? Una maquinaria de trabajo. Es una herramienta de trabajo. Entonces, vamos a ser responsables, vamos a tener... Vamos a ser profesionales. Y éxito, muchachos. Bien, flaco, momento de la pausa. ¡Llévatelo! Salud. M&A, Propano, hermano Marco. 847. Estos muchachos de Yamasá. Mira, la gente de M&A están ahí en línea. Esa gente van para allá. Marcos. La gente de M&A. Vamos, vamos. Activo, que ya lo esperamos allá. Esa gente que tenemos un huequito allá y víveres y arroz con ellos, preparado para ellos. Exacto. A todo el que vaya allá. Un saludo a la gente de Amor por los Camiones. Junior Rodríguez. El talento, y Saudi, Jason, esa gente que son buenos de allá, de Baní, Pizarre. Cuando salgamos al aire, tú los saludas todos de nuevo. Para el próximo viernes vamos a traer un contenido hablando sobre los vapers y la juca. Y ustedes no usan eso. La reacción que esto puede traer dentro de lo que es el ámbito choferil. ¿Cómo las autoridades están viendo eso? Muchas gracias, Johnny Rodríguez, por hacernos la sugerencia. Sabe que la cuña mía, ella es doctora.
Yo pasé a recogerla. Ella tuvo el atrevimiento de enseñarme, ven a ver fulano, un jovencito murió por vape. Dijo, ven a ver lo que hacen los vape. Yo fui, entré y vi el cuerpo, tú sabes que ellos lo abren para hacer la autopsia. Me enseñó el pulmón, tuve cuando tú metes una esponja, una cuerda de aceite quemado y lo sacas. Negra. Así mismito, cuando lo hacían así, botaba un líquido negro, papá. La pregunta del millón, ¿por qué diablo no prohíben que esa mierda? 21 años ese muchacho, y fue, oye, mira, yo vi eso, su santísimo Dios. Y ellos ahora tienen eso de moda, ¿eh? Sí. Bien, vamos al aire flaco, que ya casi no estamos yendo. Jenny Maciel Morillo, Jenny, dime, háblame de Miguelito. ¿Cómo sigue Miguelito? Bien, señores, recuerden que esto es Santo Domingo Otro Radio por Neutral FM, el concepto nuevo de la radio digital, haciendo y abriendo la puerta para Yamasat Truck, un grupo de muchachos jóvenes que han dicho presente oye, en lo que es la conducción profesional de camiones. Oye, Inoa. Oye, Inoa. Oye, Inoa. Estos muchachos son terribles. Ellos quieren que uno vaya obligado. Y hay que ir obligado, señores. Díganlo lo que ustedes tienen para allá. Para el público. Díganlo lo que ustedes tienen para el público. Díganlo. Oye, lo que ustedes nosotros tienen. Ya tenemos un puerco con víveres y tenemos arroz también. Para el que no quiera víveres, que se coma su arrocito. Eso lo tienen ellos allá. Para. Y nos puedes repetir la fecha, por favor, de este domingo 18 de junio. Allá lo esperamos. Domingo 18 de junio en la comunidad de Peralvillo. Llama y sal. Atención, atención a la comunidad de camioneros más apoyadora de Junte. Se llama Team Guerra True. Mi hermano Ariel. Cesarín y compañía siempre están presentes, siempre se lo goza. Y seguro que Ariel enfermo con su carnita y su vaina. Así, Ariel. También, Tommy, tenemos que hacer mención a este magno grupo que siempre ha dicho presente, y no importa la distancia donde esté, camioneros fronterizos de nuestra querida hermana la patrona, esa folla desde allá. La patrona que se desplazaba donde quiera que decían hay un junte, ahí estaba ella con sus camiones. Y nuestro hermano Bonitillo. Tengo un par de días que no lo veo, pero es el team camionero jóvenes, es siempre activo y siempre apoya. Siempre hay un muchacho camionero jóvenes. Viene la gente de Serie 56, viene a darle su apoyo, que ellos también tendrán su junte. El día 2 de julio. Vienen con rifas, vienen con muchísimas cosas ahí también. Recuerden, señores, que los muchachos de Boca Chica también, Boca Chica Truck, siempre dicen presente. Sí, apoyen, señores, vamos a apoyarnos. El objetivo de estos grupos de WhatsApp y de estos grupos choferiles es promover la fraternidad entre los conductores dominicanos. Que nunca, Dios mío, permita que entre nuestros conductores ocurran hechos lamentables o hechos que tenemos, que tengamos que lamentar, que siempre nos mantengamos unidos como la gran familia que somos. La gente de Amor por los Camiones, esa gente todo el tiempo, apoyo full. Nuestro hermano Jonás. Un tema que quisiera plantear y fue Le mandan saludos a la gente desde Estebanía, de Asua, que lo apoyan full en su actividad. Cuando este muchacho tuvo el percance con el camión, el flaco de los rompecrucetas, me acuerdo que ese junto tuvo un apoyo masivo de todos somos flacos. Allá tuvimos, Sí, todo tuvimos allá
Tuvimos con nuestro hermano Marco, de MIA, que les recuerdan a los clientes que le informamos que nos llegaron un gran inventario de parte de los motores Mercedes-Benz, OM906 y OM460. Solo tiene que llamar y cotizar 809-435-9658. Y ahí están los números de MIA Bus Par. Adelante, a esos tigres que brillen esos camiones. Y que le den para allá, que le tenemos medalla a esos tigres. ¿Qué hora es, flaco? Bien, señores. Talento. Señores, gracias a la gente de Team Yamasa Truck. Estuvieron visitándonos. Esperemos que el 18 de este mes todos vayamos a darle su gran apoyo, que ellos se lo merecen. Nunca se ha hecho un junte en esa zona. Vamos a apoyarlo, vamos a visitarlo, vamos a asistir, que es nuestra gran fiesta. Muchachones, vuelvo y les repito, que ustedes les exhortan, ya para despedirlo y despedir el programa, que ustedes les exhortan a toda esta juventud que está subiendo, ya como ustedes son camioneros jóvenes también, y que asistan a su evento. Bueno, eso les soltamos, que vamos a coger la cosa suave. De mi parte, yo les exhorto que, porque como camioneros jóvenes que son, he visto muchas cosas dentro de los demás camioneros, que lo primero que el tema que ellos tocan sobre la velocidad, como dice el señor que decía. Habla un poco más fuerte. Hablaste un poco. Acércate al micrófono un poquito. Como decía el muchacho aquí. Y Noah, que la velocidad no es buena en los camiones. Preocuparnos siempre por lo que usted lleva en su transmisión y su motor, su fuerza. La velocidad, dejarla para los carros de carrera, motores, porque eso es, como se decía al principio, una herramienta de trabajo. No para echar carrera, velocidad. Ahora, yo le voy a decir una cosa a ustedes. El día que me den una queja de Yamasa Truck, lo voy a salir a buscar con un bate lleno. Esa queja no la vamos a recibir. Son muchachos serios, responsables, trabajadores, y son un ejemplo a seguir. Todavía no he escuchado temas en esa zona de Yamasa, que hubo un camión que se llevó, que es Juan Pérez Antonio, excepto los polleros que se han acabado. Han mirado camiones, pero han sido los que han entrado de fuera, no de los de allá. Bien. Caliente. Bien. Señores, gracias a los muchachos de Yamasa Truck por compartir cabina con nosotros. Será sencillamente hasta el próximo viernes, donde estaremos compartiendo todas las incidencias del mundo choferil de Santo Domingo y toda la geografía nacional. Hasta aquí, Dios ha permitido que estemos con ustedes. Se despide Santo Domingo Truck Radio, cuando el reloj marca la 9 en punto. Adelante, Tommy. Recordándole, señores, sé consciente, quiten el pie del acelerador. Recordándole de la Come Camiones, Arroyo Vuelta, que denle suave y precaución todos estos días que ha estado lloviendo. Bendiciones y se me cuidan todos. Hasta el próximo viernes. Así finalizamos. Como estábamos comentando, tenemos los números de la cabina del estudio para que el público llame y exprese su opinión sobre este tema que está latente. Tenemos una llamada. Adelante. Buenas noches. ¿Sabes? Dime, flaco, que esa vaina salió bien, cabrón.